Bienvenidos, señores. Nueva edición de Es Actualidad, que hoy compartimos con César García de la Cruz, abogado, asesor empresarial. Bienvenido, César. Gracias. Alfonso López, coronel ya retirado de la Guardia Civil. Bienvenido también. Lo mismo digo. Pablo Corrales, experto jurídico, abogado. Bienvenido, Pablo. Bien hallado. Por este lado, Jesús García Verdugo, politólogo. Bienvenido también. Muy buenas. Ignacio Andarias, abogado también y, bueno, miembro del Partido Socialista. Y orgulloso de ser miembro del Partido Socialista. Por supuesto, claro. Por supuesto. Buenas noches. Por supuesto, número 2 además en las últimas elecciones por Guadalajara al Congreso Nacional. Así que, bueno. Ahí estamos. Te iba a decir, te veremos. Bueno, todo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, señores, efectivamente, pero para nosotros, eso sí, el tiempo es oro y lo tenemos que aprovechar porque son muchos e importantes los temas que hoy ponemos en actualidad en esta edición del programa. Se los adelantamos en sumario. El PSOE ha presentado su documento para negociar un gobierno copiado de su programa electoral. Remite su programa para el gobierno progresista y reformista a todas las formaciones con las que se reunió la semana pasada. Por su parte, Mariano Rajoy irá a ver a Sánchez con su oferta de reformas para la gran coalición. Ante el intento del socialista Pedro Sánchez de poner en pie lo que él mismo define como un pacto progresista y reformista, la mayoría de los ciudadanos prefiere la parte reformista. Suman más los que se inclinan por una coalición de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos que cuente con el apoyo o la abstención de otros partidos políticos. La encuesta realizada por Metroscopia para El País plantea 5 posibles combinaciones para formar gobierno. Las analizamos a continuación. En materia económica, la prima de riesgo sube a 161 puntos... y el IBEX 35 vuelve a caer. Otro lunes negro que hunde la bolsa española a niveles de 2013. Este desplome, según muchos analistas, agrava la crisis por la falta de gobierno. Un juez ahorcado, una monja tuerta y carteles de Gora Alcaeta. Las obras de Títeres de Carmena, los primeros carnavales organizados por el gobierno de Ahora Madrid, no pudieron tener un peor estreno en la capital de España. Dos integrantes de la compañía Títeres desde Abajo fueron acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado este lunes que ha alcanzado un pacto con Podemos para aprobar los presupuestos de la comunidad. El líder socialista ha logrado el apoyo pese a haber sido uno de los principales críticos frente a un acuerdo de gobierno con la formación de Pablo Iglesias a nivel nacional. La infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín se sentaron en el banquillo el pasado martes para la reanudación del juicio del caso Nós en la audiencia de Baleares. Al inicio del juicio eran 16 los acusados que las acompañaban, pero recibió la absolución Miguel Tejeiro, secretario del Instituto Nós, al retirar la acusación manos limpias. Y los dirigentes de los principales partidos acuden a los Goya 2016 con diferentes enfoques del protocolo. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el primero de los políticos en llegar a la ceremonia y lo ha hecho con smoking. Por su parte, Pedro Sánchez iba vestido con traje pero sin corbata. Hoy analizamos los atuendos de los asistentes a esta fiesta del cine español que más nos interesan, nuestros políticos. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Es Actualidad. Pues arrancamos. El primero de los temas, una constante en Es Actualidad. Pactos, esas negociaciones ya en curso, ahora sí, tiempo de conseguir o intentar al menos esa investidura por parte del líder socialista. Ya incluso se llega a fechar esa ocasión a primeros de marzo. Es así, Ignacio Andarias, ¿cómo van esas conversaciones? Todas las conversaciones siempre son complejas, fundamentalmente porque queremos que sea un gobierno para la mayoría de los ciudadanos, de ahí que efectivamente se ha presentado un programa en donde se ha dado cabida a la demanda social de todos y cada uno de los españoles. ¿Eso qué conlleva? Pues que a veces a uno les parece bien y a otros les parece mal, pero eso no quita para que se haya despertado esa ilusión que hasta ahora no se ha tenido. Hemos estado más de 40 días con un bloqueo institucional y como consecuencia de ese valor, de ese empuje, de esa decisión de la representación
parlamentaria que tenía el Partido Socialista, aunque hayamos tenido 90 diputados, hemos asumido ese compromiso para no dar espalda a los ciudadanos. Pues precisamente es la línea argumental del futuro candidato a esa investidura, Pedro Sánchez. Él afirma que reconoce, de hecho, reconoce que la cosa es compleja. Incluso hay quien no le presta demasiado aliento y sí muchas dosis de realismo. Sin embargo, él se mantiene optimista conforme a esa pretensión de responsabilizarse de la labor de conseguir la investidura. Vamos a escucharle. Ha habido muchísima gente que me ha dicho, Pedro, esto no es posible, Pedro, esto va a ser muy difícil, no des el paso, pero bueno, al final el Partido Socialista dio el paso, vamos a intentar formar gobierno, es verdad que existen muchísimas complejidades, pero creo que España es un país innovador, creo que hay muchísima creatividad e innovación en el tercer sector, en las empresas, en fin, en muchísimas asociaciones, y poca innovación en la política. Y esa es la innovación que queremos nosotros también importar a la política, ¿no? El pensar de otra forma, el hacer las cosas de distinta forma, el cuestionar aquellas cosas que no funcionan, en definitiva apostar por anticipar al futuro y transformarlo, no contentarnos con gestionar una realidad que nos viene dada y simplemente administrar. Hay ciertamente algunos aspectos que endurecen todavía más esas conversaciones, como es el reparto de los diferentes ministerios y la cuestión del referéndum catalán. De momento, la decisión de Pedro Sánchez ha sido relegar en sus proposiciones esa España federal que siempre ha planteado él y centrarse en una política de choque social. Vamos a escuchar de nuevo al secretario general del Partido Socialista explicando y desarrollando esas líneas fuertes del acuerdo del programa que presenta el Partido Socialista. Yo insto a las fuerzas del cambio a que dejemos atrás los vetos, las líneas rojas, las exclusiones, porque el cambio al final es que haya un gobierno progresista reformista en beneficio de la mayoría de españoles y españolas. Y es verdad que ahí establecemos las prioridades, establecemos también soluciones concretas a los problemas más urgentes de la ciudadanía y de la sociedad española. El primero es el del empleo, de la falta de oportunidades laborales. En ese sentido, pues lo que hemos propuesto es no solamente aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, sino un compromiso cierto de reducir la tasa de paro en 4 años a la mitad de lo que está ahora mismo. En segundo lugar, proponemos un plan de emergencia social para luchar contra la desigualdad y la pobreza que sufren muchos colectivos en nuestro país como consecuencia de la crisis y también de los recortes perpetrados por el Partido Popular. Por eso también proponemos dentro de ese capítulo una aprobación de una ley de lucha contra la pobreza energética o convertir las becas en un derecho, algo que creo que es muy importante para garantizar la igualdad de oportunidades en nuestro país. En tercer lugar, ¿cómo luchar contra la corrupción? Proponemos al conjunto de fuerzas parlamentarias el que los partidos políticos que están siendo investigados o incluso que sean culpables, ¿no?, de financiación irregular, sean responsables patrimoniales de esos casos de financiación irregular. Bueno, pues este equipo dispone además del programa electoral del Partido Socialista, esos 54 folios que se han presentado en la mesa de negociaciones con el resto de los partidos y que contiene, hemos tenido ocasión de echar un vistazo todos nosotros, pues propuestas, es cierto, planteamientos muy concretos, muy directos y específicos. Sobre ese choque social, la primera apuesta es por el empleo, por el trabajo, contratos, carácter indefinido. Algunos de vosotros, porque por cuestión de tiempo, lo cierto, y esta es la mecánica del programa, nos ha llegado minutos antes de la grabación del mismo. Prometemos ahondar bien en ese programa para poder desarrollar líneas que consideraremos sin duda muy, muy interesantes. Pero la primera ojeada que habéis echado, compañeros, ¿valoráis? No todos a la vez. No, la valoración es que es que hemos pasado de la historia del sillón a la historia de la propuesta y del argumento. El Partido Socialista no va de farol. El Partido Socialista va de realidades. Va de trabajo. Y va de demandas sociales. Y lo hemos fundamentado en tres partes. Un aspecto de economía y empleo. Otro aspecto desde el aspecto social, de bienestar social. Y otro aspecto desde la regeneración democrática. Perdonadme, ahora os agolpáis, pero un segundito. Ignacio, te voy a hacer la pregunta que seguro estás deseando y echarás de menos en el resto de programas. Eso sí, te pido, por favor, muchísima brevedad. Dado que
Estamos hablando del programa que Pedro Sánchez, candidato a la investidura, ha presentado al resto de coaliciones para intentar esas negociaciones. Es la propuesta que está encima de la mesa de las conversaciones del Partido Socialista. ¿Puedes al menos citar los títulos más importantes, las propuestas sobre las que se articula ese proyecto del Partido Socialista? Hombre, está en el tema fundamental, en el tema economía y empleo. Hace una nueva política activa de empleo y en el tema fiscal hace una reforma fiscal. En el tema bienestar social, es decir, volver a recuperar otra vez. Bueno, y en el tema empleo también, volver otra vez a hacer una reforma laboral, volver otra vez a recuperar el tema del Estatuto de los Trabajadores y volver otra vez a recuperar la responsabilidad en cuanto no al arbitraje, sino en cuanto a los propios sindicatos, en cuanto a los propios convenios. Y por último, con el tema del bienestar social, volver a recuperar el estado del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos. Llámese el tema de la ley de dependencia, el tema del aborto, etcétera, todo lo que conlleva el bienestar social, el tema de la sanidad, el tema de la educación, lo que es un pacto general con todas las fuerzas políticas. Y por último, el tema de la regeneración política como consecuencia de esta corrupción generalizada que existe ahora mismo en el propio gobierno, en las distintas instituciones políticas. Compañeros. Eso es lo que queremos fundamentar, volver a recuperarlo. Me gustaría que se hubiera puesto en esos 54 folios de dónde va a sacar el dinero el Partido Socialista, ¿vale? Para hacer lo que dice que va a hacer. Porque la experiencia histórica del PSOE cuando gobierna es justamente lo contrario. Es generar paro, generar gasto social, generar empleo público, que luego esa factura hay que pagarla. Ya Zapatero dejó una deuda tremenda que llevamos soportando, hemos ido soportando 4 años, hemos conseguido con un gobierno del Partido Popular justamente haciendo lo contrario de lo que dice el programa, que es justamente recortes sociales. Recortes sociales bien clasificados, o sea, no se puede tener una escuela abierta con 2 alumnos. El Partido Popular cierra esa escuela, ¿vale?, y reagrupa a los alumnos. No creo que sea un delito eso. El tema de hoy he oído que tiene intención el señor Sánchez de volver otra vez a abrir el Ministerio de la Igualdad, ese que hizo Zapatero, que duró 2 años y que lo cerró, lo abrió en el 2008 y lo cerró en el 2010. Pues este señor, con esa experiencia, quiere otra vez otro gasto más, un ministerio nuevo que es el de lo social o el de la igualdad o algo así, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que el Partido Socialista dijera, cuando dice que va a derogar la ley laboral, que dijera qué reforma va a hacer laboral, porque no sabemos, perdón un segundo, no sabemos cuando quite la reforma laboral si el despido va a ir a 40 días, si va a ir a 45, si va a ir a 180 días al año. Un punto concreto sobre el que propone Pedro Sánchez es flexibilizar el déficit público. Bruselas ya ha dicho no a esa intención y a esa política económica de Pedro Sánchez. Sobre el resto de intenciones, Yo simplemente quería hacer hincapié efectivamente en esa última notificación que ha habido en esa declaración de Bruselas. No se acepta el plan que se plantea por parte del Partido Socialista. No se acepta la flexibilización. Si no se acepta, es muy difícil, primero porque en esos 54 folios no se dice de dónde va a salir ese dinero, si se va a deuda, si va a déficit, si se va a financiar con más impuestos, si va a ser subiendo impuestos de los transferidos, si no va a ser mediante tasas, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a financiar esas propuestas? Porque ya es muy fácil que cualquiera de los que estamos aquí presentes digamos que todo va a ser muy bonito, que todo va a ser muy bueno, que vamos a quitar el paro, que vamos a garantizar la sanidad y la educación hasta los 25 años, máster incluido. No puede decir cualquiera. PP, PSOE, pero claro, lo que hay que hacer es un poquito de responsabilidad política y decir de dónde, cómo y contra quién se va a sacar ese dinero. Si eso está, perfecto. Yo lo que veo aquí es muchas ofertas, muchas recetas aparentemente nuevas, porque son más viejas, que las habéis utilizado demasiados años, demasiadas veces. Pero se os olvida lo principal. ¿Cómo se genera ese dinero? ¿Cómo se hace que los empresarios creen trabajo? Porque el Estado puede crear 10.000 puestos de empleados públicos, 100.000, los que queráis. Hasta los 10 millones de francos, los 10 millones de la Unión Soviética siempre están ahí disponibles. Lo malo es quién los paga. Pero sobre todo, ¿cómo genera ese empleo? No habéis dedicado ni una línea a los empresarios, que son los que crean, como tú bien sabes, como empresario que eres, a pesar de ser socialista, que el trabajo, los empleos los crean los empresarios. A ver, el gobierno lo que debe dar es facilidades. Breves, por favor, y ahora por alusiones Ignacio puede dar respuesta a todos, falta Jesús. No, lo comentaba el propio Pedro Sánchez que era una tarea difícil, pero ya por lo menos hay un candidato que lo que ha presentado el Partido Socialista son básicamente unas bases, no es ni siquiera es un extracto de algunas reflexiones que no están cuantificadas, que es cierto que faltan indicadores, pero es una puerta de entrada a la conversación con otras fuerzas políticas. Por lo tanto, es más un documento de bases que propiamente
realmente un programa específico de gobierno. De hecho, de la lectura en algunas medidas, y de hecho de tenerlo solamente entre ayer y hoy, pues es difícil ponerse al detalle. Hay muchas reflexiones que son de carácter muy genérico. Y de hecho se han quedado en el tintero muchos maximalismos, precisamente para poder converger con otras opciones, que es una de las cuestiones básicas en cualquier negociación, que alguno, entre sus objetivos máximos, baje las expectativas para poder llegar a acuerdos. Esa es una negociación, es la teoría pura de la negociación. No sé, ahí en el tema económico que estáis hablando, y cómo se va a sustanciar, se va a hacer una nueva ley de reforma fiscal. La ley de reforma fiscal es que se va a llevar a cabo el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, se va a hacer una reestructuración territorial. Es decir, no que en Castilla-La Mancha no se pague el impuesto de sucesiones, en Madrid sí, se va a hacer una unificación. Sí. Tenemos un 100% de la deuda pública del PIB. Nos vamos a sacar 10.000 millones de euros a través de esa armonización fiscal que se quiere llevar a cabo con todas las fuerzas políticas. Porque lo más importante de todo, y quiero que eso sí que se va a intentar recuperar, es que sea un diálogo, que sea una participación de todos en pro y en beneficio de la mayoría de los españoles. Y con respecto al tema de lo que estabais hablando, se intenta otra vez una armonización entre el trabajador y el empresario. Ahora, durante estos 4 años que ha gobernado el Partido Popular, ha habido la mayor desigualdad de derechos y obligaciones de los trabajadores con respecto a los empresarios. Entendemos, sí, en todos los sentidos. El empresario ha sido total y absolutamente marginado. Siempre ha estado al albur y al socaire de lo que ha dicho la empresa. Y aquí es una composición donde los dos... Eso es así. Pablo pedía la réplica y tenemos que avanzar. Eso es un maximalismo. Eso no es un maximalismo. Eso es una realidad. Se ha cercenado. Por ejemplo, hemos visto ahora... Compañeros, por favor. Alfonso, por favor. Os lo ruego, gracias. Pablo. Muy brevemente, simplemente me gustaría saber qué ha cambiado en el Partido Socialista para que ahora tengan la necesidad o la intención de hablar con todos. Hace 25 días se podía hablar con casi todos. ¿Qué ha cambiado para que ahora podamos hablar con todos? Está estupendo. Por cierto, hablando de ese encuentro entre Partido Socialista y Partido Popular, que por fin se producía esta semana, la intención de Rajoy no ha variado. Él planteaba sus propuestas para esa gran coalición, contando con Partido Socialista y Ciudadanos. ¿Qué sabemos de ese encuentro? Vamos a ver, hay una cuestión que quiero que quede bien clara. El tiempo de Rajoy ha pasado. Rajoy ya no ha ido para intentar formar el gobierno, sino para intentar acordar una coalición. Hay una cuestión que es clara. Rajoy ha renunciado 2 veces. Le falta la tercera. Eso no es cierto. Como San Pedro, sí. El rey le dijo, ¿quieres tener? No, porque no tengo mayoría. Y la segunda dijo que no. Ante esa situación dijo, el segundo candidato, ¿usted quiere ser presidente de gobierno? Se dijo a Pedro, yo asumo ese reto. Pero no es cierto, y lo aceptó. No, eso es así. ¿No? Y ahora se ha visto que en el tiempo que llevamos, en una semana que llevamos de negociación, en una semana, se está hablando más de política y sobre todo más de los ciudadanos. No estamos hablando de sillones, estamos hablando de realidad. Ignacio, concretando, discúlpame. Un minutín, Pablo, por favor. Concretando, ese encuentro instado en este caso por Pedro Sánchez tiene como objetivo de verdad plantear algún tipo de acercamiento con el Partido Popular o era meramente una reunión protocolaria. Es una reunión de escuchar la opinión del partido que más votantes ha tenido, porque creemos que es consultiva vinculante, por supuesto, alguna en cosa el sentido puede de... beneficiar en el sentido que beneficia. Ha cambiado algo en cuanto a al veto, claro, sí, hacia el Partido Popular. Ha cambiado la manera de hacer política. Es decir, no, pero te pregunto concretamente sobre ese encuentro con Mariano Rajoy. No ha cambiado nada, es decir, mañana es el encuentro. No sabemos lo que nos va a decir Rajoy va perfectamente equilibrado. Como ven gallego, no sabemos si va para adelante o va para atrás, si está arriba o está abajo. El viernes, sí, nosotros tomamos el programa el jueves, el encuentro mañana. Tiene lugar el viernes. Es decir, el viernes se tiene una reunión con... En el día de ayer se reunió con Alberto y dijo, ¿pero quién iba a negociar con este señor? Bien. Si este señor nunca ha escuchado... Pablo, quería añadir algo, pero rápidamente, por contestar, favor. Ya que por parte de Nacho no he entendido claramente la respuesta, en el sentido no de Nacho, sino como representante del Partido Socialista, evidentemente, la opinión que me merece un pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos es la misma opinión que le merece a toda la ciudadanía, que es una opción que no es suficiente. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ahora Pedro Sánchez o el Partido Socialista quiere o necesita hablar con el Partido Popular? ¿No será que necesita una abstención del Partido Popular? No lo sé, pregunto.
Vamos y si fueseis así, si eso fuese así, ¿supone que el Partido Socialista está renunciando a pactar con Podemos? No lo sé. Vamos a ver, mira, el problema que tenemos... Es muy interesante la pregunta, sí, si podemos contestarla, Ignacio, sí, aparte de luego El problema que se tiene es que el representante, o el candidato, entre comillas, de la investidura al presidente del gobierno no ha tenido agallas para tirar hacia adelante, es que dice, es que el Partido Socialista no puede gobernar con 90 diputados. El Partido Socialista no va a gobernar, Ignacio, con 90 diputados. Va a gobernar concreta. Con la suma de todos los Ignacio, representantes favor, parlamentarios favor, que existan. Venga, y probablemente sea no, mucho no, más que hoy no hay que tiempo, no hay tiempo hoy para estas dilaciones, por favor. Ignacio, la pregunta concreta es, ¿la intención de Pedro Sánchez al convocar en reunión a Mariano Rajoy es solicitar su abstención? Escucharle. Vamos a la primera parte, porque si la primera es... Es escucharle, porque es una obligación que tiene. Ignacio, no hablamos de escuchar. ¿Le va a pedir la abstención? No, porque por lo que está diciendo. Entonces, ¿para qué se reúne? Porque es una obligación que tenemos, lo que no ha hecho bien, el Partido Popular. Protocolario, entendemos. Dialogar, es que bien. Hay que dialogar. ¿Mantenéis, es que se ha cambiado la ¿mantenéis política? Vuestra intención de formar gobierno o al menos apoyo para investidura con Podemos, o ya estáis más abiertos a hablar, por ejemplo, con Ciudadanos? No, nosotros, como anteriormente ha dicho el secretario general del Partido Socialista, era candidato a presidente de gobierno, en ningún momento hemos cerrado ninguna puerta. Bueno, como Ciudadanos norma, os la cierra momento, si acordáis como norma, algo con Podemos. Como norma, siempre hemos tenido el Partido Socialista, siempre dejar una rendija para que entre algo de luz. No nos gusta pegar portazos, vale, porque bien. Nadie, no sabemos lo que nos puede pasar mañana. Pero ¿por qué no habláis más claro? Tanto rendijas de luz y líneas rojas, si vamos no, a hablar de manera... Aprendices de Podemos, bueno, habláis sin decir nada. Preguntas a mí la pregunta que has hecho a él y te la contesto yo. Venga, ¿vale? El Partido Socialista desde el primer momento dice que no al Partido Popular. Taxativamente que no, a 7,5 millones de votantes. Entiendes, pero sí. Que la gente se entere. ¿Tú entiendes, ¿vale?, que se pedirá la abstención? Seguro que la tiene que pedir la abstención. No le queda más remedio que pedir la abstención. Bien. Bueno. Pero es más, y quiero aclarar una cosa. Ya sé por dónde va el Partido Socialista, gracias a ti. Ya sé que vais a subir el impuesto de sucesiones, luego no generáis ahorro, no vais a fomentar el ahorro, porque si mi padre pagó su casa y yo la heredo, ¿me entiendes? No tengo por qué pagarla otra vez. Y ustedes quieren que yo la pague otra vez. No, y eso lo tiene que saber la gente. Pero sí, porque tenéis que sacar dinero para pagar todo lo que estáis diciendo que vais a hacer. No, que pagar, no sé qué vais a hacer realmente. No es para pagar. Si bueno, es que lo sepa la gente, claramente. Perdonadme, por favor, tenemos que avanzar. Mientras unos discuten, por favor, mientras hoy de verdad que tenemos el tiempo muy, muy aquilatado, por favor, vamos a intentar ser directos. Mientras unos discuten, decía, si son galgos o podencos... pues lógicamente otros van aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y a Río Revuelto, para completar los dichos, ganancia de pescadores. Juntos por el Sí ya plantea nada más y nada menos que 140 oficinas de Hacienda, claro, su Hacienda propia. En definitiva, se anuncia ya ese despliegue de la estructura fiscal propia, nuevamente como inicio de lo que han llamado la Nueva República. Mientras unos discuten y se pegan a nivel nacional, otros avanzan a nivel autonómico. Es que hay quien tiene que estar verdaderamente pendiente es el Estado. Para todas las decisiones, todos los procesos administrativos que lleven a dotar de partida presupuestaria al desarrollo de una política pública de la cual no es competente la Generalitat, todas esas actuaciones tienen que estar paralizándose continuamente, porque eso puede ser una voluntad, puede ser una declaración, pero que se materialice, que se le pueda dotar de presupuesto, dotarle de recursos humanos para desarrollar una competencia que no tiene atribuida la Generalitat de Cataluña, es el Estado el que tiene que paralizar procedimentalmente. Bien. Y aquí surge una pregunta, perdonadme, aquí surge una pregunta muy importante, por favor, en orden, que siempre lo conseguimos y hoy que lo necesitamos más que nunca no va a ser posible. Decía, en este punto exacto surgen dos preguntas creo muy importantes. Hablábamos de la abstención del Partido Popular. Lógicamente, para esa formación de la izquierda progresista que llama Pedro Sánchez, hay que contar también con otras abstenciones. Se baraja la de los partidos catalanes independentistas. ¿Un gobierno democrático socialista con una trayectoria como es el Partido Socialista puede siquiera sentarse a negociar una abstención con unos partidos que ya han iniciado una ruptura con España y, por tanto, un proceso anticonstitucional? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en caso afirmativo, ¿cuál va a ser el precio de la investidura de Pedro Sánchez, Ignacio? Vamos a ver, hay una cuestión que debe quedar bastante clara, no te rías, porque es así. Es decir, el Partido Socialista ha dicho que no va a negociar con ningún partido que vaya en contra de la unidad nacional. No, la abstención. No. No es cuestión de negociaciones, que tiene que conseguir esta abstención para que no, otras negociaciones sean fructíferas. Con quien no se ha negociado ha sido ni con Bildu ni con Esquerra Republicana. No se ha negociado con ninguno de ellos. Ni con el Partido Popular.
No, no, bueno, bien, pero termina, Partido Popular, por favor. Tienen, vamos a tener Ignacio, bien pasado sigue, mañana. Continúa, sí, entonces, por favor. Como tal, nosotros hemos dicho que no vamos a negociar ni nos vamos a sentar a hablar con personas que quieran romper la unidad nacional. Nosotros queremos un Estado federalista. Nosotros sabemos que es un Estado plurinacional culturalmente, que hay que respetar. Pero nosotros no somos una política de confrontación ni de enfrentamiento. Queremos una política de unión, una política de diálogo, una política de confraternización, una política de poner puentes. ¿Qué es lo que aquí nos ha hecho durante sí, cuatro bien, años? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ¿cómo? ¿Cómo? Pues muy sencillo. De Perdón, momento, asumir la responsabilidad. A la vuelta de publicidad, intentamos responder ese cómo y otras muchísimas cuestiones que nos quedan en este programa. Hasta ahora.